Queridos hermanos y hermanas, seguimos con la alegría de nuestra Pascua. Sí, feliz Pascua. Feliz Pascua para todos. Que sea para todos una alegría inmensa. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3, de los versículos 16 a 21. Por último, le dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que se salve por medio de Él. El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya está condenado por no confesar el nombre del Hijo único de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no se acerca a la luz para que no le echen en cara sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un actor, inclusive es marxista, pero que simpatizaba mucho con la vida y obra de Cristo. Y llegó a decir esto: Jesús ha liberado la historia del peso de la fatalidad. Sí. Nuestra historia no es fatal, nuestra historia no está perdida, nuestra historia no es terrible, nuestra historia siempre tiene un brote, porque ya lo decía Jesús a Nicodemo, porque el Padre entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que conozcamos y sintamos su amor con nosotros. Por lo tanto, pase lo que pase, sí, el Señor está en nuestra vida, está con nosotros, nos está regalando constantemente su amor y su gracia. Que creas en el Señor, que sigas a Jesucristo. Con Él no hay fatalidad, es decir, no hay un hundimiento total. Estamos siempre a flote y como el pueblo de Israel en Éxodo hasta llegar a la felicidad eterna. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.